Hola amigos, ¿qué tal? Ecuador se clasificó a los cuartos de final de la Copa América 2024 tras empatar contra México. El equipo nacional avanzó con 4 puntos, pero con mejor gol diferencia que los aztecas, tras vencer 3-1 a Jamaica en la fecha 2. La Tri llega por segunda vez consecutiva a este lugar. Ahora la selección de Ecuador se medirá a Argentina en los cuartos de final. Los actuales campeones del mundo ya eliminaron a Ecuador en dicha instancia en la edición de 2021. Este resultado le favoreció al cuadro sudamericano, ya que a pesar de que los dos equipos terminaron con los mismos puntos dentro del grupo B de la Copa América, la diferencia de goles estaba a favor de los ecuatorianos con +1 en contra del 0 para los mexicanos. El equipo azteca buscó el gol del pase, pero lamentablemente para ellos y sus aficionados, el tanto no pudo caer. A continuación, veamos el 3 Doritos después de México versus Ecuador. Yo soy más de esa idea. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Que en Argentina dicen que nos necesitan para pasar. ¿Cómo vamos a dejar a Argentina y a Messi sin nosotros? ¿Cómo? Si ellos nos necesitan, muchachos. Ellos nos quieren. Messi no puede sin nosotros. Messicito no pudo sin la selección mexicana y el Tata Martino la pasada Copa del Mundo, cuando el Tata Martino tácticamente entregó el partido. Muchachos, ¿cómo le vamos a cortar esa alegría a la mesidotecnia que tiene colocados ejecutivos de storytelling alrededor de muchas cadenas en el mundo que mantienen la narrativa de Promessi? Sí, sí, sí. ¡Ya nos asaltaron en la embajada! ¡No nos pueden asaltar en esta también, muchachos! O sea, vamos por un poquito de reivindicación nacional también. A ver, compadre, ¿qué es peor? ¿Quedarse en esta fase de grupos o avanzar y en la normalidad histórica caer contra Argentina aunque demos un partidazo? No, lo mejor para... Ecuador y Venezuela eran los favoritos. México se murió absolutamente de nada. Sí, es momento que cambien muchas cosas en el fútbol mexicano de manera brutal o si quieren paulatina, pero tienen que cambiar. Bendito sea Dios, qué bueno que estamos ya clasificados a la siguiente Copa del Mundo. Qué bueno que para los directivos el negocio ya está hecho y no tenemos que preocuparnos de este proceso mundialista. Seremos anfitriones, tendremos nuestros 3-4 partidos, punto y se acabó. Todos lo vemos, pero el que lo tiene que cambiar no lo puede hacer, no lo quiere hacer y lo más importante, no lo sabe hacer. Lo suyo es hacer telenovelas. De fútbol no sabe nada. En el segundo lugar se ubica Ecuador, empatado con México con 4 puntos cada quien, y al fondo del grupo con 0 puntos está Jamaica, selección que no pudo conseguir ni una victoria ni un empate. México llegó al partido contra Ecuador, el último del grupo B de la Copa América 2024, con la obligación de ganar para clasificar a los cuartos de final del certamen y mantenerse en la... Por su parte, Ecuador, por diferencia de goles, era beneficiado con un empate, mismo que lo pondría en la instancia de los cuartos de final de la Copa América 2024 como el segundo clasificado del grupo B, que terminó con Venezuela como líder del sector. Los cuartos de final de la Copa América 2024 se disputarán desde el próximo 4 de julio y culminarán el día 6 del mismo mes. Bueno amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.